Este taller de ahorita es de animación. Y muchos de ustedes han llevado animación. ¿Todos llevaron animación? ¿Usted no? ¿Qué se acuerdan de animación? ¿Para qué se hace o cómo se hace? Digan ahí lo que ustedes quieran. Ya tenemos, ya estamos con confianza. ¿Para qué se hace la animación o para qué sirve? Bueno, ¿qué aprendieron más bien en animación? ¿Qué aprendieron? Sí, señor. Para entretener, ve qué bueno. Eso es. Sí, entonces uno puede aprender cosas de cultura, teatro, malabares, bombas, retahílas, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la cultura y nuestra identidad sirve para animar a la gente. Entonces, esto que vamos a ver ahorita es un taller sobre animación turística sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque hay mucha animación que se hace y que no, vamos a ver, no se ajusta o no respeta nuestra idiosincrasia o nuestra forma de ser, nuestra cultura. Entonces, en la medida de lo posible, toda la animación que se haga debe demostrar algo de lo que somos nosotros como cultura. Cuando uno va a otro país, va deseoso de aprender a algo del otro país. Es como si ustedes llegaran, digamos, qué sé yo, a Suiza o a Alemania y le dicen, bueno, señoras y señores, ahora con todos ustedes el punto guanacasteco. Y puede estar muy lindo, pero a lo mejor los vestidos no son iguales. Y ahora más tarde les vamos a dar un pinto, y el pinto es con garbanzos. Y dice usted, no, esto no es como lo de nosotros, como que le falta. Y dice usted, bueno, yo ir hasta allá para que me den eso, como que no, yo quiero conocer cosas, no porque uno desprecie lo de uno, sino porque uno quiere ir a conocer la cultura donde va. Entonces, en la medida de lo posible, ustedes como profesionales de turismo, cuando lo sean, los que se vayan por ese campo, deben demostrarle al turista lo que somos nosotros, nuestra identidad. Y el turista que viene y es auténtico turista y le gusta la cultura, va a apreciar muchísimo eso. Entonces, de eso trata el taller. Okay. Vean, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, aprovechen y pregunten. No pasa nada. Nos preguntan y ya. Bueno. Como ustedes saben, la animación, eso que dice él, que es entretener a los demás, empezó hace muchísimos años. ¿Se acuerdan que ahora hace un ratito vimos de las culturas antiguas? Bueno, mucho antes, todavía los hombres primitivos, desde ahí empezaban a divertirse cuando cazaban un mamut. Imagínense, decían, vamos a ir a cazar mamut. Y entonces, unos tenían que hacer un hueco para que el mamut cayera en un hueco lleno de lanzas, y otros tenían que perseguir al mamut. Y entonces, imagínense esas cosas ahí, en esas soledades de la montaña, dice, allá va mamut, empecemos a correr, y uy, va por ese lado, y la gente corriendo y corriendo y corriendo. Eso era divertidísimo, mientras lo iban orillando hacia donde estaba el espacio del hueco, y ahí quedaba mamut. Listo. No quedaba listo para la foto porque no habían cámaras, pero quedaba listo. Quedaba listo para el Face, el mamut. Bueno, y entonces, esa era la diversión de ellos. Luego hacían unas fogatas y cada quien con su pedacito de carne ahí, o su pierna dándole ahí, comiendo bastante. Y eso era la diversión. Luego vinieron estas culturas y bueno, y ustedes saben que los griegos, por ejemplo, hacían los Juegos Olímpicos. Los deportes también pueden ser un tipo de animación. Por ejemplo, enseñarle a los turistas a jugar fútbol, es animación. O enseñarles algún deporte, por ejemplo, algún deporte que sea bueno, hay muchos de aquí, de hecho es el fútbol. Pero usted le puede enseñar a
Por ejemplo, hacer corridas de toros. Eso es muy fácil, digamos, usted con los turistas, bueno, puede buscarse hacer un toro de mascaradas, que es un toro de verdad, el tamaño real, pero usted se mete dentro y hace una corrida de toros y mete a los turistas ahí. Y le dice, bueno, usted es el improvisado número uno y usted es el improvisado número dos. Y los presenta y los persiguen y les arrean duro, ¿verdad? Porque también tiene que ser un poquito real el teatro. Entonces, eso es una actividad que usted puede hacer para animar. Bueno, y puede ser para animar a turistas o para animar a su pueblo. Usted puede organizar, digamos, aquí entre ustedes pueden hacer una corrida de toros de esa manera. Eso, en esa corrida de toros ni se maltratan los toros ni nadie se muere, es muy fácil hacerla. Con un toro de mentira. ¿Alguna ha participado alguna vez en una corrida de esas? Bueno, más o... sí, así, de toro de mentiras. De toro de verdad. Dice, a mí no me venga con toros de mentiras. Ven, entonces, ok, habían otros, por ejemplo, los romanos también hacían espectáculos. Ustedes se acuerdan en las películas de Semana Santa, que aunque no las quieran ver, ahí está el tele puesto con la película, que echaban a los cristianos contra los leones a que se los comieran, a que pelearan. Obviamente siempre ganaba el león. Y afuera estaba la gente como en un estadio viendo ese espectáculo. Eso era animación. Muy salvaje la animación, ¿verdad? Muy dura. Pero era. O los gladiadores también, eso era animación. Y eso hacían los romanos. También hacían banquetes y comían y comían y comían. Ustedes saben que en la cultura romana, en ese entonces, entre más panza usted tenía era más lindo. Esa era la concepción de belleza que había. Digamos, si usted era un panzón y se le salía el ombligo así, todas las muchachas decían, uy, ahí va, véalo. Uy, vea qué panzota, qué delicia. Ven, entonces digamos, alguien que tenía cuadritos era un horrible. Nada que ver, estaba demasiado flaco. Para ser guapo tenía que tener panza. ¿Y por qué eso? Porque creía o pensaban que el que tenía panza tenía mucha plata para comprar comida y tenerla así, la panza de grande. Entonces por eso era. Ok, bueno, esto es un poquito así para que tengan idea de que toda la vida en la humanidad han existido espacios de animación. Existe una animación que se llama la animación social, que es la animación que hacen cuando ustedes van a un turno, por ejemplo. Todas las cosas que se hacen ahí son de animación. O cuando hay una corrida de toros, cuando hay un tope, cuando hay una carrera de cintas. Todo eso se llama animación social. Y todas esas cosas usted las puede aprovechar para invitar al turista a ver esas cosas o para reproducir esas cosas en un proyecto de turismo y que el turista pueda participar. Ahora vamos a ver más. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Vean, aquí vienen algunas fotos. Eso es un lanzador de disco, obviamente, allá en Grecia. Eso también es un espacio griego, como un teatro. Bueno, ahí está lo que les decía de los gladiadores. Eso era un espectáculo que hacían para el pueblo. Y bueno, estos son indígenas americanos en una cosa que se llama el juego de pelota, que era una competencia donde ellos tenían que meter la bola en este aro y no la podían ni patear ni tocarla con las manos. Solo le podían dar con esta partecita de aquí. Era aquí, pa, pa. Y vean, si usted perdía un partido, ese mismo día lo mataban. Vea qué lindo, ¿eh? Si usted perdía, listo, ¿verdad? Va para la guillotina. Entonces, el día que perdía lo mataban. Y bueno, la creencia era que usted lo mataban y usted iba a ir al cielo porque había muerto en un ritual que era ese deporte. Vean, aquí también en Costa Rica existían otros juegos.
No sé si han oído hablar del Juego de los Diablitos, que es una celebración que se hace en Boruca todos los años. Y es una fiesta también, que es como un deporte, pero es un ritual, que es una competencia. ¿Nadie ha oído hablar del Juego de los Diablitos? A ver, ¿alguno? ¿No? Bueno, les voy a contar porque es importante. Vean, así como allá en otras provincias es importante que sepan que es el baile de la yegüita y todas las historias de aquí de ustedes, la cofradía y todo eso que tienen tan hermoso, y las fiestas de toros y las fiestas de Santa Cruz y todas las tradiciones que tienen aquí, que son demasiado ricas, también es importante que ustedes desde acá conozcan otras celebraciones que se hacen en el país. En resumen, es importante que conozcamos mucho el país todos. Bueno, les voy a contar así rápidamente que es la fiesta de los Diablitos. Resulta que en el pueblo de Boruca, que está en el sur de Costa Rica, después de pasar Pérez Zeledón, existe una celebración que se hace el 31 de diciembre y es una fiesta que dura 3 días. La noche del 31 de diciembre, el mayor, o sea, el cacique de ese pueblo, se lleva a lo que se llaman diablitos, y se llaman diablitos porque son guerreros que están enmascarados y muchos con máscaras de diablo. Ellos se van a la montaña, a una montaña sagrada que se llama la montaña de Tatica Cuadrán, el Cerro de Cuadrán, y en esa montaña tienen una iniciación los que son jóvenes. Ellos nunca dicen qué pasa ahí. Algo sucede en esa montaña esa noche para los que llegan por primera vez. Nunca dicen qué es, esperemos que sea bonito, que no sea nada así como que salgan traumados. Entonces, en esa iniciación pasa esa noche y luego al siguiente día ellos hacen lo que llaman el nacimiento, todos los diablitos nacen. Bueno, ¿cuál es la simbología de esto? Resulta que los diablitos representan a nuestra cultura indígena y se llaman diablitos porque resulta que los españoles, cuando un indígena no se quería bautizar, le decía: usted es un diablo porque no se quiere bautizar. Entonces, esa, casi como a modo de rebeldía, ellos se llaman los diablitos, porque era como les decían los españoles cuando no querían tomar el bautizo. Y entonces ellos bajan de la montaña y ahí en el pueblo ya hay un joven o una persona muy fuerte vestida de toro. Ese toro, que es hecho de una estructura de madera y cubierto con gangoche y tiene cachos y bien fuerte, ese toro ataca a los diablitos. Y entonces se hace es como una corrida de toros, andan detrás de ellos y se pegan duro. Ellos, digamos, después de una fiesta de diablitos, mucha gente sale quebrada de la nariz, de las costillas, de las piernas, o sea, es bien duro cómo juegan. Y obviamente salen con moretes y todo eso. Entonces, esa es la fiesta de los diablitos durante 3 días, hasta que al final el toro mata a todos los diablitos, digamos, es un teatro. Todos quedan así tumbados, se llama el día de la tumbazón. Quedan todos tumbados y entonces el toro triunfador se va a la montaña. Y ahí en la montaña se queda y resulta que Dios Cibú, que es el Dios de los indígenas o de nuestra cultura, Cibú quiere decir Dios en nuestras lenguas, ese Dios Cibú llega y toca al diablo mayor o al cacique, lo despierta y le da el poder para resucitar a todos los demás diablos que estaban muertos. Entonces todos se levantan y van a la montaña, buscan al toro, lo matan y vienen al pueblo con el toro. Ese día en ese pueblo se vende carne de toro en bolsas. Es en serio, o sea, venden la carne como si fuera ese toro que mataron. Y la gente compra y dice: yo quiero una pierna, yo quiero las orejas o lo que quiera del toro. Entonces, esa es la fiesta de los diablitos, una fiesta para recordar que es importante que nosotros no olvidemos nuestra cultura y que a pesar de que vengan otras culturas y otras cosas, uno tiene que arraigarse a su cultura, investigar sobre su cultura. Ok, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Era un juego, era de verdad que mataron a
Ah, no, es un, digamos, todo lo que le dije, que se golpean y todo eso, es de verdad. Pero el día que matan el toro, es de mentiras, digamos, es como un teatro. Y entonces el toro desaparece y lo que venden es carne de otro toro, digamos, que ya mataron. Sí, matan un, eso sí que matan un toro, matan un toro. Ok. Bueno, ese es el juego de pelota, vean qué toque ahí. Pulseándola, porque si no muere, papito, pierde hoy, listo. Hasta ahí le llegó. Imagínense que fuera así cuando uno juega bola. Qué triste. Ok, eso es un personaje que es un juglar. Los juglares, ¿alguno se acuerda que era un juglar? Ustedes saben que... Ay, ay, ay. Ustedes saben que hace muchos años no había, obviamente no había ni teléfono, ni internet, ni telégrafo, ni nada. La única manera de comunicar eran los juglares, que eran personas que viajaban de un lado a otro contando lo que pasaba. Imagínense ustedes que hasta ahora hubieran llegado de Brasil, los juglares, que no hubiera nada de comunicación. Y llegaran aquí y dijeran: señores, pasen por acá, les tengo una gran noticia. Costa Rica le ganó a Uruguay, le ganó a Italia. Imagínense, un mes después, contando la noticia. Así era antes, o sea, pasaban cosas extraordinarias y la gente no las podía saber de una vez, sino que esta gente iba corriendo a los pueblos y llegaba y se paraba en una plaza y empezaban a decir: pasen, señoras y señores, venga, entérense de las últimas noticias que les tenemos. Y así empezaban los juglares. Y también hacían música, contaban cuentos, etc. Y hacían malabares. Saltimbanquis y juglares. Ven, esos son otros. Bueno, en Costa Rica también ha existido animación. La animación social como tal, la que les cuento de las fiestas y todo eso, han existido aquí desde que llegaron los españoles. Porque ellos vinieron a hacer turnos, que trajeron también los caballos y todo esto. ¿Ustedes saben por qué se llaman turnos? No. Así, eso es. ¿Veis en todas, Sebas? Porque, digamos, era como para distribuirse las fiestas y que no hubieran clientes en todas las fiestas, decían: bueno, ahora es el turno de Bagaces. Y después es el turno de Liberia. O sea, le tocaba. Entonces por eso se llaman turnos, se turnaban para hacer las fiestas. En esos lugares, en esos turnos también se hacía algo que se llamaban las carreras de cintas. ¿Ustedes saben por qué se llaman carreras de cintas? ¿Se acuerdan? O sea, usted sí sabe la historia de las carreras de cintas. Bueno, resulta que se llaman carreras de cintas porque cuando llegaban la hora de las carreras de cintas, que es meter un, si las han visto, meter un palito en una cinta, en un aro, entonces gana el que se lleve más del mismo color. Resulta que mientras eso pasaba, muchos meses antes, las señoritas del pueblo cosían una cinta bordada y, digamos, y decía: a usted le toca la cinta roja, a usted le toca la amarilla, a usted le toca la cinta azul. Eso suena muy feo. La cinta azul y es la mortadela. Vean, resulta que entonces... Vean, resulta que entonces las muchachas tejían la cinta bien bonita, así toda decorada. Y cuando llegaba la hora de las carreras de cintas, las muchachas se sentaban en una silla así con sus cintas y ese era el premio del caballista que ganara. Entonces, si a ese caballista le gustaba la muchacha, lo que hacía era de concentrarse bien, así hasta que le temblaba la mano. Voy por Gumercinda, ¿verdad? Pa, metía, hasta que lograba. Digamos que Gumercinda tenía la amarilla. Y pla, pegaba todas las amarillas y vean lo que se ganaba. Se ganaba el derecho a tener la cinta y se ganaba el derecho a que Gumercinda se le trepara en ancas y a darle una vuelta por el pueblo. ¡Chi!
ven. Y a veces se la llevaba y ya no la traía más. Se casaban. Ven. Entonces, por eso se llamaba carreras de cintas. Ok, vamos a seguir. Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, vean. Cuando usted hace un estudio para ver qué cosas de su cultura usted puede utilizar para animar a la gente, lo que tiene que hacer es un inventario, así como cuando uno hace inventario de atractivos turísticos. Usted hace un inventario del entorno y busca qué cosas de ahí le pueden servir para animar. Por ejemplo, si hay una persona que toca marimba, hay una persona que hace retahílas, hay un grupo de teatro en la escuela, hay gente que hace bailes, o hay una señora que hace las tortillas más grandes del mundo. O, ¿usted qué va a saber? Sí, sí. Así tortillas. Vean, con una tortilla esa señora comen 25 personas. ¿Es en serio? Ok, entonces usted busca todo eso y trata de utilizar eso para hacer un programa de animación, o sea, que para que todos los días en ese proyecto donde usted está trabajando suceda algo que tenga que ver con animación. Usted también en su proyecto puede investigar, por ejemplo, cuáles indígenas vivían en esta región, si hay alguna leyenda importante que usted pueda contar. Entonces, usted, qué sé yo, por ejemplo, en la noche, digamos que tiene un hotelito que tiene 20 personas hospedadas de un grupo. Entonces, ese día usted hace una fogata, los pone en sillitas o los pone en troncos de madera o en hamacas, y ese día les cuenta la historia de esa leyenda de ese lugar donde usted está. Y ese mismo día les puede pedir a ellos también que compartan leyendas de su propio país, porque pueden venir de países muy lejanos. Y esa es una actividad muy linda para hacer en la noche. O, por ejemplo, usted puede hacer una dramatización del baile de la yegüita. Y si es posible, después lo lleva al cerro de donde vino la yegüita. ¿Todos conocen la historia de la yegüita? No, de verdad, no se la saben. Alguien que me la quiera contar, más bien. De la cegua y de la mona. Bueno, la cegua y la mona pueden ser, esas son más, digamos que están más generalizadas en el país. Bueno, la mona más o menos, la mona es mucho de aquí. ¿Alguien ha visto la mona? Si la ve, me la saluda. Sí. Bueno, el baile de la yegüita. Bueno, alguien se la sabe, ¿verdad? Porfa, ahí. Ay, ay, pero si es de ustedes. Muy linda historia, bellísima. Bueno, yo la cuento. Si alguien se va acordando de algo más, me ayuda. Que se me pase. Bueno, estaba el tiempo de los indígenas. ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Qué indígenas? Chorotegas. Y antes de los chorotegas, unos que se llamaban corubicis. Y eran... ¿Cuál es el territorio indígena que queda aquí todavía? ¿Cuál? Matambú. Está cerca, está bonito. Matambú. Bueno, entonces resulta que había una celebración y había dos hermanos que resulta que les gustaba la misma muchacha. Entonces, vamos a ver, ¿cómo le ponemos a ella? Emérita se llamaba. Emérita, resulta que les encantaba Emérita. Y entonces, un día en unas fiestas que eran para la Virgen de Guadalupe, que antes eran las fiestas del sol de los chorotegas, que les hicieron coincidir las dos fiestas para que fuera una sola, ese día... Los dos hermanos se
tomaron mucha chicha y se enojaron. Y dijeron, ¿cómo que emérita es suya? Emérita es mía. ¿Cómo que es suya, huevón? Y van y van sacando los cuchillos. Y entonces imagínense en todas las viejitas indígenas así que venían de rezar y todo. Y decían, ¡no! ¡No las dejen que se peleen! ¡No! Así. Y entonces... ¡Dios! Y entonces resulta que... De ahí... Y nada, ellos pegaban cuchillos, así sacaban chispas. Emerita es mía. ¿Cómo que tú? Y así, ¿verdad? Y entonces... Y la pobre Emerita... Se le habían más muerto todos los parásitos. Estaba así. ¿Verdad? Ya estaba lista la pobre. Bueno, resulta que... Entonces las señoras empezaron a rezarle a la Virgencita de Guadalupe y sucedió un milagro. De allá del cerro va bajando una yegua. Una yegua acá, esas bien activas, ¿verdad? Acá. Una yegua reggaetonera. Bueno, no, una yegua muy fuerte, muy activa. Y resulta que cuando estaban los dos hermanos así, a punto de arrancarse la cabeza, la yegua los separó a patadas. Es en serio, no se rían. Y entonces, era una yegua ninja. No, y entonces los hermanos cayeron, ¿verdad? Y ellos fueron conscientes del milagro que estaba pasando. Porque era extrañísimo que una yegua llegara a separar a dos seres humanos para que no se mataran. Entonces, en eso estaban soltando el cuchillo para darse un abrazo. Ay, perdón, dice. Quédese con ella. No, quédese usted. Bueno, quedémonos los dos. ¡Ay, ya! Entonces, en esas estaban cuando de pronto, así del cerro, apareció la Virgen de Guadalupe. Y esa es, por eso se celebra todos los años la aparición de la Virgen de Guadalupe y la fiesta del baile de la yegua, exactamente, baile de la yeguita. ¿Han visto el baile de la yeguita? ¿No lo han visto? Bueno, lo pueden buscar en internet, ahí está, es muy lindo. Bueno, más o menos, es que se hace así, hay un hombre que lleva un aro que tiene una cabecita como de caballo, así, y está bailando ahí así, y otro lleva una muñequita, que es como la virgencita, y la lleva así, y los dos, uno va para allá, otro va para allá, uno va para allá y otro va para allá, y se hace con una flauta y un tamborcito. Es muy lindo, cultura de ustedes, hermosa, hermosa. Y todas esas leyendas que existen de Nandayure y de los volcanes y todo eso, eso no se lo pierdan, léalo, búsquelo. Personajes como Don Lalo Guadamuz, ¿quién lo conoce? No lo conocen de verdad. Vean, así yo desde mi corazón les quiero pedir eso, que se preocupen de todo lo que son ustedes. Porque son las raíces de uno, es como si fuera un árbol que está todo lindo, así lleno de flores. Y no tiene raíz, y viene un huracán y lo hace arrancado, así, pa, cayó, ahí cayó. En cambio hay otro que puede ser un arbolillo ahí, medio flaco, pero con unas raíces bien pegadas, y pasó el huracán y no le hizo nada. Así somos nosotros como cultura o como país, preocúpense de sus raíces. Igual y yo cuando estaba con ustedes ni me preocupaba de nada, puede ser, ¿verdad? Porque ya, y uno a veces como adulto quiere que todos sean los jóvenes igual. Pero les quiero pedir eso, o sea que desde ahora se empiecen a preocupar de dónde venimos, qué indígenas vivían aquí, de dónde venía mi abuela, de dónde era mi otro abuelo. Es importante porque en la medida que uno se conoce, es mejor, más feliz todavía cuando uno se conoce a uno mismo, de dónde viene. Y eso es, y pregunten a sus abuelitos, bueno, don Lalo Guadamuz, es un quijonguero, es el quijonguero más importante de este país. Es
es una leyenda porque ya no quedan quijongueros, o sea, quien haga quijongos. El quijongo es ese instrumento que se hace con un alambre y un pedazo de madera que tiene una jícara. Eso es un quijongo. Y bueno, el sábado le hicieron un homenaje aquí a don Lalo Eulalio Guadamuz. Entonces, así como él, hay otro montón de artistas aquí en Guanacaste que son dignos de ponerles atención. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que ya esas cosas no les va a importar mucho. Bueno, vean, una cosa muy bonita que uno también puede hacer. Usted puede hacer, por ejemplo, un festival. Ustedes lo pueden hacer entre ustedes para hacer, por ejemplo, para recaudar fondos. Hacen un rally o un festival de juegos tradicionales. Entonces, montan diferentes estaciones y qué sé yo, aquí hacen equipos. Y equipos con el color rojo, con el color naranja, para dividir los equipos les pueden poner un pañuelo costarricense o alguna señalización. Entonces el equipo rojo, el equipo azul, el equipo amarillo. Y hacen competencias, por ejemplo, brincar mecate, bailar trompo, hacer valero, que es o bolero, que es un palillo que se mete así. O cualquier otro juego tradicional. ¿Ustedes se acuerdan algún juego que ustedes jugaban que ya no se juega? Bolinchas, ve qué lindo. Pueden hacer una estación de bolinchas. ¿Qué más? Trompo, vea qué trompo, qué lindo. O tal vez subirse a un árbol, por ejemplo, puede ser una parte de un juego tradicional. Los equipos tienen que subir a un árbol y traer una cintita o traer algo que está en un árbol. Eso sería una actividad, subirse a un árbol. Ya la gente no se sube a los árboles. Bueno, ya no tanto. Los chiquitos ya no se suben a los árboles. ¿Algún otro juego que jugaban que ya casi no se juega? A ver. Jaxes es otro juego, muy bien. Cromos también, que no creo que ya les tocara porque son muy chiquitos, pero los cromos, que uno le da vuelta a los cromitos así. Bueno, todo eso, usted puede hacer unas estaciones con eso y a cada equipo le da puntos por cada juego que vayan pasando. Y eso es importante, eso es un rescate de nuestra cultura. Bueno, ya esto es más. Bueno, eso es lo que les decía de los toros. Vean, ahora van a ver algunas fotos. Vean, eso es un toro de mentiras. Ese que va abajo el toro soy yo. Y esa muchacha está haciendo monta. Ahí está muy feliz, pero luego me la pie. Ven, eso es una monta de toros. Entonces usted puede hacer algo que no es tan peligroso y hace una animación de lo que usted, de la cultura suya. Eso es una corrida de toros. Ven, ese es un toro. Ahí está. Otro toro. Bueno, muy bien. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Ok. ¿Alguna pregunta por allá? De la animación. Entonces, vean, en resumen es preocuparse de su cultura, investigar en su entorno, a ver qué artistas hay, quién toca marimba, quién cuenta cuentos, quién hace retahílas. Y todo eso lo puede recuperar para ponerlo en un proyecto turístico. Es importante que recuerden que cuando usted tiene un proyecto de turismo, usted tiene que dejarle cosas a la comunidad, porque entonces no sirve para nada. El turismo tiene que dejarle a la comunidad. Y obviamente y preferiblemente que el turismo esté en manos nuestras. Esa es la mejor manera de dejarle más a la comunidad todavía. Pero si a usted le toca ir a trabajar en un proyecto que, aunque no sea nacional, trate de generarles esa conciencia de que el turismo tiene que tocar las comunidades, tiene que beneficiar las comunidades. Así como tiene que cuidar el medio ambiente o el ambiente, tiene que cuidar la cultura de nosotros. No podemos perder la cultura de nosotros por el turismo. Ok, ¿algún comentario que tenga? Vean, vamos a ver qué tiempo tenemos. ¿Qué voy a hacer? Les voy a contar un cuento. Para que no se duerman, y así terminamos.
De ya, ¿verdad? ¿Para qué me espero? Ok, están listos y listas. Vean, esto que voy a hacer es una narración, es un ejemplo de cosas que uno puede hacer en la animación. Entonces, por eso se los voy a contar. Cuando uno cuenta cuentos, lo ideal es que la gente esté acomodada como en una media luna, así como casi como estamos nosotros, y que todos puedan verlo a uno. Es importante también cuando usted cuenta cuentos que esté viendo a la gente a la cara. Eso es importante. Y luego también que los involucre, digamos, qué sé yo, decir, y el perro se le fue encima a la chiquita, a ver, ama. Ven, entonces, eso es, no, pero cuidado, eso es, así es como uno involucra a la gente. Ok, bueno, vamos a empezar el cuento. ¿Están listos todas y todos? Y eso es un regalo para ustedes, este cuento, con todo el gusto del mundo, para que también se diviertan. Vean, este cuento se llama Quinio el Genio. Quinio el Genio. Resulta que aquí donde me ven, yo vengo de una montaña, de un pueblo chiquito, que está aquí en el sur de Costa Rica, allá llegando a Buenos Aires después de Pérez Zeledón. Y ese pueblo donde yo vivía se llama, porque todavía está, la colonia de Altamira, de Cotoncillo, de Volcán, de Buenos Aires, de Punta Arenas. Y yo no vivía en el centro sino a 2 horas. Era un pueblo chiquito, donde nada más había 5 casas. En promedio, entre casa y casa, había 4 kilómetros. Por eso cuando mi mamá me decía, ¿le puede ir a dejar un gallito a doña Leila, papito? Era como la desgracia del mundo, porque doña Leila era como de las últimas que vivía allá arriba. 8 kilómetros. 8 kilómetros donde doña Leila, casi todos los días, porque siempre le estaba mandando. Bueno, más bien a ver, me lo comí de camino y me regresé. Bueno, vean. Resulta que en ese pueblo donde yo vivía había 2 cosas extraordinarias. Había una escuela. Cualquiera pensaría que en esos pueblos no hay escuela, pero todavía hay ahí en Costa Rica unas escuelitas que se llaman unidocentes, que a veces a esas escuelas nada más van 2 niños y hay un maestro, obviamente. La escuelita donde yo estaba, que era la escuelita de ahí, era una escuelita como un cajoncito, como de aquí a la pared y así, un cajón nada más, y ahí en esa parte estaba la dirección, la biblioteca, el aula, la cocina y el patio cuando llovía mucho. Todo estaba ahí. Y y a esa escuelita íbamos mi primo y yo cuando teníamos 7 añitos y medio, porque yo algún día tuve 7 añitos y medio.
Me veía tan lindo con mi uniforme de escuela, porque yo usaba pantaloncito azul y camisa blanca. Y iba así con mi prima. Y entonces... Resulta que... Entonces... Vean. Y eso no es todo. Si llama ahora, recibirá totalmente gratis. No, eso no es todo. Vean, Vean, eso no es todo. Resulta que en ese pueblo, a pesar de que era un pueblo tan chiquito, había un loco. Porque a mí ni que me digan, pero en todos los pueblos hay algún loco. En todas las familias hay algún loco. Resulta que... Dicen que yo soy de la mía. Bueno, resulta que... Resulta que en ese pueblo había un loco, y ese loco es el que me inspiró la historia. Es una historia totalmente real. Vean, ese loco se los voy a describir rápidamente. Se llamaba Don Eugenio. Medía 2 metros. No era un loco, era un locazo. Era 2 metros de persona, así, grandón. Gino el Genio, se decía, él decía que se llamaba Gino el Genio, el gran artista de circo. Y entonces, como se creía artista de circo, su locura era que le recortaba a la mamá todo lo que tuviera colores. Y se hacía unas tiras y se las amarraba en el cuerpo. Tiras en los ojos, tiras en los brazos, en la cintura. Y entonces, cuando Gino el Genio, que vivía como en las casas de la mitad, como en la tercera casita, o casota, porque vivía en una casa así, de techo de paloma, cuando él bajaba de ahí, y allá hacían unas cosas que se llaman los nortes, unos vientos, Gino el Genio bajaba por el caminito de tierra cantando, y parecía un guacamayo gigante, así decía: yo soy Gino el Genio, artista internacional. Aquellos que me mueres les pueden mimar. Bueno, resulta que así pasó el tiempo. Y cuando Gino el Genio bajaba al pueblo, vean, nosotros salíamos de la escuela a las 2:30, y a las 2:05 ya estaba Gino el Genio fuera de la escuela. Y lo mirábamos por la ventana, que era como de este tamaño. Todos así. Para poder verlo. Y allá afuera, cuando salíamos de la escuela, nos poníamos a verlo. Porque en esas montañas, imagínense, era un espectáculo ver ese loco, porque él agarraba y hacía malabares con frutas. Y decía que era en el saltimbanqui tropical, malabarista fructífero de todos los trópicos, y decía: ¡Gino el Genio! Señoras y señores, ¡Gino el Genio está listo para su espectáculo! ¡A un lance son buenas! ¡Gino el Genio! ¡Gino el Genio! Agarraba y hacía malabares, ven que toque, con una sandía, con una naranja y un mamón chino. Y empezaba: yo soy Gino el Genio. La sandía, ¿verdad? Artista de los mares. Me gusta hacer pirueta. También a tonta. Es que casi se me cae la sandía. Bueno, casi me voló la vaca en la sandía. Vean, entonces resulta que ahí estaba Gino el Genio, así. Después de que terminaba, y nosotros ahí, ¿verdad? Con el pantaloncito azul y la camisita blanca, admirándole. Y entonces, después de que él terminaba de hacer malabares,
hacíamos algo súper divertido. Les conté que tenía un montón de tiras amarradas. Entonces lo agarramos de las tiras. Y eso le divertía un montón, y empezaba. Carajillo, vamos, carajillo. Carajillo. Ya. Niño está mareado. Bueno, resulta que otra cosa maravillosa que sucedía con Niño el genio es que todos los días le decíamos a Pots, y es la única persona del mundo que yo he conocido que se ponía feliz de los apodos. ¿Ves qué vara de loco? Cuando le decíamos, por ejemplo, un día una chiquita le dijo, Quinio panza de ayote. Se cae. Usted fue la que me dijo panza de ayote, ¿ah? Usted me dijo panza de ayote. ¿Ah? ¿Y ahí? No importa, usted me dijo panza de ayote. ¡Sí! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Niño le agradece. Niño le agradece. Bueno, y entonces, así. Y así pasó el tiempo. Y un día un chiquito le dijo, Quinio, mocos de candela. Mocos de candela. Usted fue el que me dijo. Dice, usted fue el que me dijo mocos de candela, amigo. Muchas gracias. Quien te agradece mucho. Entonces resulta que, vea, resulta que un día, a la maestra se le ocurrió que mi primo y yo teníamos que limpiar el aula. Bueno, no era tanto, pero hay que quedarse. Y entonces nos quedamos y terminamos de limpiar el aula y nos dimos como a las 5:30 de la tarde. Ya se pueden ir, chicos. Y como a las 5:30 de la tarde, mi primito y yo, pobre par de criaturitas con la ropita de escuela, para la casa. Y entonces, resulta que, vean, cuando íbamos llegando a la casa donde vivía el niño genio, que era una casa que tenía un montón de palmeras y la casa estaba en el fondo, así ya les dije que tenía como una forma de iglesia. Porque dicen que toda la familia de él era gigante. Y ahí vivía todavía la mamá de él. Y entonces, cuando vamos pasando por la casa de él, y estaba Gilio el genio, ahí enfrente de la casa, haciendo malabares, con un montón de naranjas. Vean, en mi vida he visto tantas naranjas, yo no podía ni contarlas. Mi primito decía que eran 37. Y entonces, pero la levantaba así y estaba así, lo que llaman vibración continua, así. Y todas las naranjas así dando vueltas. Y nosotros pasamos así por la orilla de la calle y nos quedamos viendo. Y era un aro de naranjas y así a través del aro se miraba la montaña. Una montaña que a mi abuelito le gustaba mucho. Y así por encima de la montaña pasaron unas guacamayas. Y todo eso estábamos viendo así. Cuando mi primo, que era bien travieso, se le va ocurriendo decirle, no les había contado, antes se me había olvidado algo, pero no les había contado que era tan importantísimo. Un día a Quinio le habían hecho un apodo y ese apodo le había lastimado mucho. Todos los días se ponía feliz con los apodos, pero un día un carajillo le dijo un apodo que lo puso curioso. ¿Saben cómo le dijo? Nada que ver, un apodo de lo más feo. Después de haberle dicho de todo lo que quisimos decirle, un día un chiquillo le dijo un apodo de lo más sin gracia. Y lo que llaman se le metió el chupi y se convirtió así. Vean, un chiquito le dijo el apodo de agua sucia. Imaginar, agua sucia. A mí me llevó 20 años entender por qué se había enojado ese loco ese día.
Pero ese día lo que quizás pensamos era que como él nunca se bañaba y cuando sudaba mucho le bajaba un montón de chocolate por aquí. Pensamos que era por eso. Pero nunca supimos porque a partir de aquel día, Ginio el genio ya no quiso hacer malabares. Solo nos perseguía porque le decíamos agua sucia. Y alguien le decía agua sucia y él nos perseguía. Por eso volviendo esa tarde cuando íbamos mi primo y yo, estábamos viendo el árbol naranja cuando de pronto mi primo dijo, ¡agua sucia! Yo sentí que me habían caído así como una lluvia de caos, de susto. Cuando volví a ver, ya vino el genio venía y dijo, ¿por qué me dijeron agua sucia? Y entonces, cuando le vimos aquel rostro así enfurecido, empezamos a correr. Y a correr. Y Gilio el genio, como era tan grande, casi siempre se cansaba muy rápido, pero ese día no. Ese día tenía lo que llaman energía renovada. Y Gilio el genio seguía corriendo, y corriendo, y corriendo. Y cuando llegamos a la bajada, donde se había pegado la carreta del señor esposo Doña Lencha, ahí, cuando llegamos ahí, a esa bajada, vean, ustedes han oído hablar lo que llaman inercia, que las cosas se van así como sobre ruedas. La panza de él se le fue así, y bajó así. Vean, cuando íbamos terminando la bajada, ya el ombligo de él nos iba pegando en el bulto así. Y decía, ¡ya los tengo! ¡Ya los tengo! Y entonces tomamos una decisión. Mi primo y yo pensamos rápidamente, tenemos que escapar porque aquí corriendo nos va a agarrar. Y nos metimos por una cerca de alambre gigante que había, donde tenían las vacas bravas, una carilla blanca que era prohibida que anduviera en la calle. Esa. Entonces, resulta que nos metimos por ahí. Yo pasé y dejé un poco de pelo pegado en el alambre, pero cuando uno tiene miedo no le duele nada. Y seguí corriendo. Cuando entramos al potrero, estábamos seguros de que ese loco jamás iba a pasar por ahí porque era demasiado grande. Pero sucedió algo extraordinario. Vino los vientos del norte, como que algo lo venía soplando. Y Ginio el genio agarró el impulso y se brincó la cerca. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde están, carajillo? ¡Y yo los voy a matar! Y esas palabras las oíamos así, como que se le meten a uno como chuzos aquí. Cuando de pronto, hasta la vaquilla esa que les dije, la carilla blanca, esa vaquilla, está cobarde, donde lo vio así convertido, hace... y se orinó. Resulta que... entonces... Seguimos corriendo y ese señor detrás hasta que llegamos a un lugar que nos salvó la vida. A un árbol de mango que mi abuelita decía que era el más grande del mundo y yo solo creo hasta ahora porque era gigante. Y empezamos a subir y a subir porque éramos buenísimos para subir a los árboles. Y llegamos hasta el puro cucurucho así, donde las ramas están como suavecitas y se hacen así para los lados. Y estábamos allá arriba. Y yo le decía a mi primo, ¡cállate! ¡Man, que no sirve, weón! ¡No estoy silbando la nariz! ¡Trate de no respirar! ¡No respire por otro lado! ¡Entonces resulta que... estábamos ahí cuando vamos oyendo que empiezan a quebrar palos así con unas patotas grandes. Niño sospecha que está muy cerca. Niño sospecha que ya pura que había pasado. Y yo no estaba escuchando. Entonces, así. Cuando de pronto se fue hasta el centro del árbol y dijo, ahí estaba, y no lo pude ver.
cuando llega la noche, este árbol se llena de murciélagos. Los van a atacar. Y para que no se escapen nunca, 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 pues lo que se llama nunca. Giño el genio se va a acostar aquí. Y Giño el genio dejó caer su hermoso cuerpo de 2 metros y un montón de kilos debajo del árbol así. Y en el silencio, cuando apenas se veían los periquitos por allá, se escuchó. Ahí estaba Giño el genio, totalmente dormido y relajado de su cuerpito, bien dormido. Y nosotros salimos y tomamos la rapidísima decisión de escapar. Y empezamos a bajar. Y a bajar. Ay, suave, suave, que no me empuje, que me está doblando. Que se calle, que se va a despertar. Y entonces, como íbamos con el salvejito de la escuela, que no tenía tanto, pero que pesaba un toque, dejamos los bultos guindando en una horqueta. Y yo le dije a mi primo, porque a mí se me ocurrían cosas, le dije, mañana venimos, tranquilo, con abuelo. Bueno, entonces ya. Entonces. Entonces, dejamos los bultos ahí. Cuando estábamos, acabamos de quitar los bultos, yo me acordé que en el bulto mío, en la gavetica de afuera, tenía el único regalo que me habían dado en la vida. Bueno, regalo de verdad, así cosas de artificiales, se llama. Porque cuando yo cumplí 5 añitos, mi mamá me regaló una gallina con pollos. Me dijo, feliz cumpleaños, papito, véalos, ahí van. Ay, qué linda es, mami. Y entonces, cuando cumplí 6 añitos, ¿qué creen? Mi papá dijo, aquí está, venga, esta chanchita es para usted. Póngale también. Gracias, papá. Bueno, resulta que cuando había cumplido 7 años, por fin me habían dado un regalo, que era un avión. Un avioncito. Ahora, pensándolo bien, estaba más lindo la chancha. Bueno, vean. Entonces. Entonces. El avioncito era de unos que a lo mejor ustedes los han visto, que son suavecitos como de hule. Y uno la agarra de la trompita y de atrás, y este va solito así. Y cae y otra vez. Bueno, entonces ya. Bueno, resulta que. Resulta que. Entonces yo estaba agarrando mi avioncito porque no lo quería dejar ahí solo. Y me lo estaba echando a la bolsa. Cuando se me va cayendo. Se me va cayendo y le va cayendo directamente en la cara a Giño el genio, que se levantó y dijo: ¿quién me pegó? Y pasó algo extraordinario. Giño el genio se quedó viendo el avioncito entre las hojas. Y lo agarró y dijo: ay, qué lindo avioncito. A mí me encantan los avioncitos. Giño quiere un avioncito para volar. Giño quiere salirse de aquí. Giño está confundido. Mamá dice que yo soy niño bueno. Mamá siempre dice que soy niño bueno, que no pelea. Giño no pelea. Yo no sé qué le pasa a Giño, pero Giño no pelea. Giño quiere avioncito solo para volar. Alguien que me ayude a volar. Porque Giño quiere salir de aquí. A Giño le duele aquí. A Giño le duele mucho aquí. Y también le duele aquí. Por eso necesito avioncito para volar. Giño no quiere pelear. Giño no quiere pelear. Solo quiere volar. Y entonces ahí estaba así. Y nosotros estábamos en la última horqueta para brincar así. Puro madness así. Cuando de pronto se levantó y me dijo, así porque yo estaba primero, y me dice: tenía un avioncito tan lindo. Puta, lo pensé como 2 segundos. Sí, señor, tuyo.
Ay, gracias, gracias. Y ustedes me perdonan. Ustedes perdonan a Ginio. Mamá dice que Ginio es bueno. Mamá dice que Ginio no pelea. Y entonces lo vimos así. Y nos bajamos de ahí. Y Ginio, el genio, lo vimos que era un gran ser humano, que ya sabíamos eso. Y resulta que le contamos a todo el mundo, incluyendo a la maestra, que era una maestra muy noble. Y un día se le ocurrió que en vez de que él estuviera ahí, porque a veces estaba afuera haciendo malabares debajo de la lluvia, le dijo que pasara al aula. ¿Y saben qué hizo? Se convirtió en nuestro maestro de circo. Y gracias a Ginio el genio yo aprendí a pararme de cabeza, a hacer malabares, a hacer el split. Y todas esas cosas aprendimos casi todos los niños de ese pueblo. Y nos convertimos en niños cirqueros. Gracias a Ginio el genio, ese loco del pueblo. Por eso el día que murió, porque murió cuando tenía 80 años, a la maestra se le ocurrió que todos fuéramos vestidos de artistas de circo. Y si ustedes van a ese pueblo que se llama Altamira de Coloncillo, la colonia Altamira de Coloncillo, Volcán de Rosales, de Punta Arenas, y preguntan por ese funeral, todavía lo recuerda la gente, porque ha sido el funeral más feliz de todos. Todos los chicos vestidos de artistas de circo. Yo había ido de mago y mi primito había ido de malabarista, y así todos. Y entonces, otra cosa que les quiero contar, después de que lo enterraron en los 9 días, ese día nos llevaron a la casa de él. Y la mamá de él todavía estaba viva. Esa señora cumplió 117 años. La mujer más antigua de este país. Ganó un premio por eso. En ese entonces tenía 114. Y entonces fuimos a conocer a la señora. Y fuimos a la casa de Ginio el genio. Y nos llevamos una gran sorpresa. Llegamos a esa casa y toda la casa estaba llena de pósters que decían, por ejemplo, el Circo del Sol presenta al gran saltimbanqui tropical Ginio el genio. Resulta, muchachas y muchachos, señoras y señores, que Ginio el genio ha sido el único costarricense en estar en el Circo del Sol. Y es una historia muy, se la voy a contar muy rápida. Él estudió en la Universidad de Costa Rica. Un día fue a estudiar a Francia y ahí afuera, en la Torre Eiffel, hacía malabares con frutas y era buenísimo. Y un día llegó un agente del Circo del Sol, decían que era el director, y se quedó viéndolo así como nosotros cuando estábamos en la escuela, así. Y ese mismo día le ofreció trabajo, y Ginio el genio se convirtió en la estrella principal del Circo del Sol y viajó por toda la tierra. Hasta que un día, en una ciudad que se llama Nueva Delhi, en la India, tenía que hacer un espectáculo que se llamaba La Flecha Encendida. Parado en la cuerda floja, Ginio el genio tomaba fuego y se encendía y saltaba hacia un estanque que estaba abajo. Ahí caía clavado. Pero ese día el agua estaba muy sucia. El agua estaba sucia, terriblemente sucia. Y Ginio el genio se fue al fondo y pegó la cabeza. Y ese era el loco que vivía en mi pueblo. Ese artista que había perdido la conciencia en un número importante. Ese era el loco que nosotros molestábamos. Y gracias a ese loco, hoy estoy aquí contándoles esto, porque él fue el que me enseñó a amar el arte y amar la cultura. Muchas gracias. Ok. ¿Quieren ver la parada de cabeza? Bueno, ya no tanto, antes estábamos expuestos así, pero ya no. Bueno, esto no me traía para eso. Vamos a ver. Bueno, esto también lo hacía más fácil antes, pero ya no tanto. Ok. El gusanito se va. Él me pidió que hiciera un gusanito, así que voy. Va. Bueno, vea. Okay.
Bueno, ya, gracias. ¿Tienen alguna pregunta de lo que quieran?